Muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo han estado? Seguimos con la bota arrugada. Falta esta pieza y esta pieza. Y el forro de puntera. Esta, que es esta. Y el talón. Acordémonos que directamente desde el patrón se pueden sacar las piezas, pero yo le saco con perfil. ¿Listo? Y empezamos. Cogemos una cartulina, le hacemos un semicorte semicorte. Lo doblamos. Listo. Ahora vamos a empezar a hacer los giros. Bueno, acá, ¿qué siente? De acá a acá, ¿siente? Listo, empezamos a hacer los giros. Hasta acá. Giro. Otro. Acá el mayor giro. Fusca, fusca, mi chica. Fusca. La gata se atravesó. Acá cogemos, lo llevamos acá hasta este punto. Lo rayamos. Acá nos va a dar desperdicio y no va a sentar el corte. Entonces, ¿qué hacemos? Este punto. Cogemos acá. Lo subimos hasta el inicio de la línea. Marcamos. Lo bajamos. Que alinee con este. Ya alineo. Listo. Una vez haya hecho eso, entonces ponemos acá, como la pieza ya ha cortado, ponemos acá, ponemos el lápiz hasta ahí, que se alinee acá. Entonces se cortó. Listo. Ya está esta pieza pasado a plano, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? No la voy a mandar cambrar. Con giros, no más. ¿Listo? Entonces acá, como ha doblado, le damos 5 milímetros. Ahora, acá en este podemos meter nuestro talón. Hay que optimizar material. También le damos 5 milímetros. Con compás. Ahora el forro de punta. Tenemos este, entonces lo doblamos. Acá, ¿qué siente?
y acá también. Damos un centímetro de pieza sobre pieza, porque esta va por debajo de la caña. Ahí tenemos. Lo recortamos. Y acá tenemos todas sus piezas. La caña, el forro, lo que le da la altura. Forro de punteras. Esta pieza, que es la misma esta. Talón. Bueno, amigos, espero les haya gustado y compártanlo, denle like y que tengan muy buena noche. Chao, chao, saludos a todos.